Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros una receta muy sencilla, muy fácil de preparar y la que necesita muy pocos ingredientes. Se trata de solomillo a la cerveza. Una receta ideal para estos momentos cuando quieres preparar algo especial, sin embargo, no tienes tiempo o no quieres enrollarte mucho en la cocina. Os prometo que con esta receta vais a triunfar. También me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor y no se os olvide a poner me gusta. Picamos una cebolla. Dos dientes de ajo, cortamos en rodajas solomillo de cerdo. Este solomillo ha pesado casi 600 gramos, es bastante grande, y lo cortamos en rodajas no muy finas, que de un par de centímetros aproximadamente. Y este trocito lo voy a dejar así ya. Y lo salpimentamos. En una sartén tostamos una cucharada de harina. La tostamos a fuego medio alto. Es importante mezclar la harina todo el rato para que no se nos queme. Tiene que adquirir un bonito color de café con leche. La harina tostada luego sabe mucho más rico, ¿no? En la salsa. Tiene un toquecito así tostado, pues muy agradable. No sé si se ve bien. Este punto de tostado es suficiente. Yo ya he apagado el fuego, pero sigo mezclando porque la sartén está caliente. Entonces todavía se puede quemar. ¿Veis qué bonito color tiene? De hecho, la harina tostada la podéis hacer con antelación, es decir, tostarla un día una cantidad así bastante y luego guardarla en un tarrito y utilizarla para espesar las salsas o para espesar lo que queráis, ¿no? Cualquier comida que os hace falta espesarla, la podéis utilizar y es mucho más rica que harina cruda así, sin tostar, y evidentemente mucho mejor que la maicena. Pues así ya estaría perfecto. En una cazuela echamos el aceite, cubrimos el fondo, fondeamos. Y una vez el aceite ya está caliente, doramos la carne. La doramos a fuego alto. Lo que tenemos que hacer es solamente sellarla. Y cuando está doradito por otro lado también la retiramos. Añadimos ahora la cebolla y el ajo. Una vez la cebollita está doradita, así, añadimos unos golpes de pimentón ahumado y enseguida añadimos una cucharadita de tomate concentrado. Si no tienes tomate concentrado, puedes utilizar salsa de tomate. En este caso necesitarás una cucharada
aunque yo recomiendo utilizar tomate concentrado, ya que tomate concentrado es solo tomate. Entonces tiene un sabor muy pronunciado a tomate, muy rico. E integramos el tomate. Y ahora añadimos la harina y la integramos también. Como la harina ya está tostada, no hace falta cocinarla. Añadimos una lata de cerveza, 330 mililitros. Y cocinamos todo hasta que se evapore el alcohol. ¿Veis? La salsita ha espesado. Pues eso, en cuanto rompe a hervir, cocinamos unos 3 minutitos. O hasta que veas que ya no huele a alcohol. Ahora añadimos unos 200 mililitros de caldo. Podéis utilizar caldo de carne, de pollo, de verduras, el que tengáis. Y ahora cocinamos otros 2, 3, 4 minutos. Y ahora batimos la salsa. Después de batir la salsa, esta siempre parece un poquito más líquida. Pero lo que vamos a hacer es llevarla a ebullición y hervirla un par de minutos. Y también ahora es el momento de rectificarla de sal. Añadimos sal al gusto, un toque de tomillo, no mucho, un poquito. Y lo desmenuzamos bien entre los dedos. Y también pimienta negra, un poquito. Colocamos la carne, yo ya lo he colocado. Junto con el jugo que había soltado y cocinamos un par de minutos. O si te gusta la carne que quede muy hecha, entonces cocínala 5 o 7 minutos. Pero solo mío no debe de quedar muy hecho porque si no quedará durito. Tiene que quedar al punto. Y al final le añadimos una cucharadita de mostaza. Recomiendo utilizar mostaza tipo americana, la que se utiliza para los perritos. Y servimos. La salsita está espectacular. Y así es como ha quedado por dentro. Para mí este punto es perfecto, pero si te gusta la carne hecha, entonces tienes que cocerla más tiempo que lo hice yo. Amigos, me vais a perdonar, pero en este vídeo no voy a poder probar la comida. Preparé el solomillo y vinieron unos amigos y hemos puesto a comer. Yo pensaba que iba a quedar aunque sea un trocito, pero no ha quedado nada, así que mis disculpas. Eso sí, mis amigos me han pedido que os dijera que estaba muy bueno este solomillo, así que no dudéis en prepararlo. Cuéntenme en los comentarios qué tal os ha parecido esta receta y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!